El uso de la palabra, el diputado Luis Contigiani. Vanessa. Gracias, presidente. Yo titularía, por lo menos mi intervención, mi humilde intervención, diciendo la política al diván. Porque si a 38 años de la democracia damos este paso positivo, muy bueno, y que lo reconozco, en que la política pueda administrar el endeudamiento argentino, la política representada en el Parlamento argentino. Después de que la deuda en la Argentina tiene un peso social, económico, un peso negativo, social, económico, tremendo, y es uno de los grandes temas desde la dictadura militar a la fecha, agobiante de la Argentina. Después de todo eso, si damos este paso, yo lo reconozco, pero también digo la política al diván. Hace 38 años que corremos de atrás. Le puedo decir a algún dirigente gremial, cooperativo, social, algunos dirigentes del peronismo, del radicalismo, reconocer que fueron coherentes en todo este proceso, en todos estos años. Pero la política como sistema tradicional ha corrido de atrás en el tema de la deuda. Yo le recuerdo al diputado propinante que la investigación de Alejandro Olmo con la sentencia Ballestero del 2000 está acá en el Congreso y hace más de 10 años que no hacemos nada. Esa investigación fue elevada acá sobre la deuda escandalosa, la estafa escandalosa de la dictadura militar, que aumentó la deuda externa en el 460% en ese periodo y que significó la acumulación originaria de muchos grupos económicos en la Argentina y que pagó el pueblo argentino. La política al diván también, y con humildad, para que no sean grandilocuentes. En definitiva, esta ley es una autocrítica de la política frente al tema de la deuda. Esta ley es una autocrítica de la política y del campo popular frente a la deuda. Porque hay que entender en este punto que corrimos de atrás, que no hemos sabido investigar, esclarecer, limitar la valorización financiera, la timba financiera, la fuga de capitales. Y hemos permitido escándalos como el mega canje de los 90, así como lo de la dictadura militar. Y lo que ha ocurrido en todos estos últimos años, estos últimos y varios años, en relación al endeudamiento argentino. Todos tenemos algo que ver. Hay que hacerse cargo de esto. Por eso hablo de la política al diván y también a asumir con humildad que la corremos de atrás. Bienvenido a este paso adelante. Pero también quiero decir que una forma de defender esta ley y esta política de hacer del endeudamiento algo sostenible o sustentable en la Argentina es tratar de no generar las condiciones macroeconómicas que nos llevan a esa enfermedad del endeudamiento y que nos llevan a esa dependencia del juego financiero de los grandes centros mundiales. Y esas condiciones macroeconómicas no están presentes hace tiempo en la Argentina. No generamos dólares genuinos, no tenemos un relato productivo o política integrada de industrialización. No tenemos un entramado macroeconómico sólido que nos permita crecer en la Argentina. Y en todo caso, hacer una palanca con el endeudamiento de carácter productivo. En el proyecto de Jorge Sterghini que yo firmo, ahí hablamos de las razones del endeudamiento, presidente, y hablamos de la limitación cuantitativa. Una Argentina que pueda defender la sostenibilidad de la deuda de una política macroeconómica desde el sector agroindustrial, desde el sector, desde la petroquímica, desde los biocombustibles, desde la nueva economía del conocimiento, que podamos generar dólares genuinos que no nos permitan a buscarlos financieramente afuera y condicionar al pueblo argentino y depender de la fuga de capitales. Yo, presidente, quiero finalizar con una apelación que hizo el exministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Dante Caputo. Tal vez
el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Alfonsín. Tal vez el ministro y el gobierno que más hizo en tratar de poner la problemática de la deuda externa en Latinoamérica en el campo de la política y de la negociación de la política. Dice Dante Caputo en el grupo de Cartagena, 1984, que la democracia argentina no acepta la trampa en la que el sistema financiero internacional y las minorías a él asociadas la han colocado al generar esta agobiante deuda externa. Los estados nacionales han sido usados para apañar a estos grupos especuladores. El destino del continente está en salir fuera de esa trampa. Salgamos de esa trampa, presidente. Hemos dado un paso tibio, autocrítico, lo que estamos haciendo hoy frente a ese problema estructural. Vayamos a la etapa del desarrollo, vayamos a la etapa de no necesitar endeudamiento, macroeconomía sana, entendimiento nacional, desarrollo nacional industrial. Vayamos a un gran acuerdo que nos permita desde la política resolver este problema que siempre nos llevó a la trampa del juego financiero. Esa es nuestra posición y desde este lugar voy a acompañar, pero con esa mirada que le estoy planteando. Gracias, presidente. Gracias, diputado Contigiani.